Pues buenas tardes a todos ustedes. Quiero de veras agradecerles, quiero darles las gracias todo este apoyo. Y quiero decirles principalmente que han pasado estos días, hemos vivido una campaña intensa, pero principalmente le da a uno bastante gusto llegar a ver tantas caras conocidas, tantos amigos que se han venido desde hace mucho tiempo y principalmente que han buscado el bien común para sus familias, para que Jocotepec siga caminando y siga viéndose de otra manera. Darle las gracias a nombre de nuestro equipo Club Viernes Social de Jocotepec por habernos invitado. Quiero mencionar a Rubén García, la víbora que nos invitó. Darle las gracias a cada uno de ustedes. Darle las gracias a todas nuestras familias que nos han recibido, a todos los que hicieron posible, lo comentó hace un momento el señor cura, para no seguir mencionando más nombres, pero sí quiero darles las gracias por este gran esfuerzo que hacemos y lo hacemos posible, esta unión, estos lazos de amistad y sobre todo, principalmente, este tipo de convivencia. Cada uno de ustedes, para que a partir del día 1 de enero, los vemos estar esperando con los brazos abiertos en Jocotepec. Sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos que hay tiempos difíciles ahorita en nuestra economía, pero a pesar de todo, vamos a tratar de que todo esto salga adelante, pero principalmente con el apoyo de ustedes, esto va a seguir y va a seguir creciendo Jocotepec. Muchas gracias para todos ustedes y por allá los esperamos. Somos de la familia Orozco y Lascano. ¿No quieren mandar saludos a mi saludos. Saludos a mi abuela Pilar. Mi tío Cala. Mi tío Cala y a Trinidad. ¿No quieren mandar saludos? No.